¡Hola, buenas! Acabamos de venir de la Bien Rose y hemos comprado muchísimo, muchísimo. Nos hemos vuelto muchas drogas. Muchas droguísimas. Bueno, vamos a... Bueno, nada más entrar, hemos ido directas a lo que ya íbamos a por ello. ¿Qué es? Música. Bonnet de Triple Fortune. Que estaban las diseñadoras, hicieron millones, 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 y al principio eran solo para las VIP nada más, pero hicieron tantísimos que al final hubo para todos. Aunque hubo peleas por los colores, la verdad, porque, claro, había a lo mejor 3 o 4 de cada color o menos. Yo creo que ivory y rosa había más. Había más. Rosa de por lo quedaron solo los negros y negros y rosa, negros y blancos. La verdad es que tuvieron más éxito los classic y los sweet que los otros. Pero bueno, tú en verdad no lo querías, ella no lo quería, se lo iba a conseguir a Mana, pero es que lo vio y dijo, me lo debo. Pero y le conseguimos otra Mana al final, o sea que todas felices. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después la siguiente parada fue Baby, que tenía un stand. Y yo era otra idea que tenía directa de ir en plan, quiero eso. Vengo a París solo por eso. Y es el oso conejo. Es marroncito, que lo voy a poner un montón, porque tengo un montón de cosas marrones. Así que se viene conmigo. Y me hizo mucha gracia porque no es oso conejo, es oso oso. O sea, es oso y oso. Oso. Osom. Osom. Y tiene la cremallerita en la cabeza y... Para meter una botella de agua, para meter las llaves, el móvil. Yo lo voy a usar para meter una botellita de agua. Porque siempre ando con la botella de agua y nunca me cabe en la mochila ni en los bolsos. Así que, pues nada, pues va para los osos. Para Antonio, se llama Antonio. Y es muy bonito, me gusta mucho. ¿Qué más? Ah, bueno, y en Baby, nosotros al ser VIP. Tuvimos la suerte de hacernos una foto con la diseñadora, con la Polaroid mítica, y nos ha firmado una postalita. No sé si lo podéis ver, pero luego subiré alguna foto o lo que sea, o lo pondré por aquí o por aquí o por algún lado. Tú no también sé. Tienes. Sí, pero bueno, ella también tiene. No sé dónde está. No pasa nada. Está por ahí. Por ahí andará. ¿Qué más? Ah, ¿qué no, te has comprado más? Pues a ver. Un pedre de Atelier Pierrot. Super gothic, super chido. Que estaba dudando, en plan, Chris, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y yo, llévatelo. Es precioso, es muy bonito, muy bonito. Atelier Pierrot hace cosas increíbles y preciosas. Y de una calidad suprema. Y aparte, me parece súper barata. Porque, claro, sí. Es que Atelier Pierrot es una marca indie. Pero tiene una calidad increíble. Así que, nada, pues es de ella. ¿Qué más? ¿Qué más estás comprando? Nada. Yo tengo aquí un montón de cosas. Lo voy sacando ya. ¿Qué? ¿Qué te has comprado? Bueno, ya hemos pasado por el puesto de Siru, que es una marca de moda kawaii y así. Cosa. Sí, no es Lolita, ciertamente Lolita, pero tiene cosas muy bonitas. Y me he comprado un anillo en forma de polverito. Bueno, no sé, bueno, es de polvera. De pompón. De pompón de polvera, parece. Sí. Me parece súper bonito. La verdad es que estaba dudando un montón y ella me dijo, ya no tengo nada, soy un parito. Y así que he caído. Y luego me he comprado una marca que me gusta un montón de accesorios. El rosario, me encantan las cosas así de tipo religioso. Y con flor de lis. Y con flores de lis, por supuesto. Y yo creo que para un Juliet y Justin es supremo. ¿Tú qué dices? Para un Mathieu también. Para un Mathieu es muy bonito. Y como estas cosas no se consiguen tan fácilmente por internet o así, pues me he tirado a la piscina y me lo he comprado todo. ¿Qué más? ¿Tú qué te has comprado? Pololos. De Atelier Dormir. Transparente. Es una marca indie preciosa, es todo hecho a mano y es todo de ropa interior. Y es precioso, mira. Y lleva estrellitas. Es de gasa y tiene estrellitas y
cadenitas con más estrellitas y es precioso. La verdad es que tengo ganas de verte luego puesto. ¿Te vas a poner para mí esta noche? ¿Vas a dormir conmigo esta noche? Sí. Perfecto. ¿Qué más? Uy, una carta basura. Una carta basura. Bueno, yo me he comprado, la verdad es que tenía muchas ganas de comprarme algo de Tiny and Sweet, que también es otra marca indie. Ah, mira, yo también. Y nos hemos comprado el mismo anillo. Y lo vamos a estrenar mañana. Mañana acabamos de decir. Y es como un macarón de vainilla. Súper bonito. Yo me lo he puesto al revés, así. Qué bonito. Bueno, no sé cómo va a como tú quieras, yo sí. Me va a es precioso. Grande. Pero eso se puede ajustar. Ah, ¿no se puede ajustar? Sí que se puede ajustar, pero es que me va grande. Te va grande. Me lo tengo que poner en el. En este. En este, y a mí me queda una cosa más. No, a mí también. Pues vamos a sacarlo a la vez. Ah, bueno, algo que tenía mucho miedo a comprar y al final me animé. Unas medias de Grimoire. Grimoire para los amigos. Quería unas medias blancas con cosas de cruces para el Celestial, sobre todo, porque le veía que iba muy bien. Colores claros. Y claro, usar las mismas para todo, pues me da un poco de rabia. Así que estaban baratitas y me las he comprado. Y son así, están muy bonitas. Tengo bastante miedo por el tema este de que ya tengo la cacha gorda, pero bueno. Yo creo que sí. Luego las probaré. A ver qué tal. Está muy bonita. ¿Y tú? ¿Tú? La peluca, que también la estaba buscando desde hace tiempo. Sí. Y no la hiciste directa, además. Quiero mi peluca gris. Quiero mi peluca. Que está sold out en la web. ¡Guau! Pues es un color muy bonito. Súper bonito. Es más oscura que la peluca. Sí, bastante más, la verdad. Pero bueno, así es más. ¡No te puedo quitar! Así que se puede. Te estás poniendo nerviosa. Es más color. No sé. Gris oscuro. Gris oscuro con un punto azul y todo. ¿Y un punto azul? No sé, lo veo más azul, ¿no? Depende cómo sea la luz. Es lo bonito también de azul, que depende de la luz. ¡Guau! Wow, súper rizado además. Sí, no sé si queda tan rizado, está súper rizado. Y nada más. Estas nada más han sido nuestras compras. Bueno, lo hemos pasado muy bien. Y el tote este. Bueno, sí, nos venía por ser VIP el tote con un montón de. Nos vino un lacito, unos caramelos. Un pin, qué bonito es el pin. Y un montón de postales y un sobre con descuentos de tiendas y más postales de tiendas, indie sobre todo. Y nada más. Y el tote que es muy bonito. Lo tengo aquí. Caño rosa y dorado. Qué bonito. Aquí está. La vi en Rose. Se ve bien. Y nada más, espero que os haya gustado. Y bueno, subiré un montón de vídeos sobre la vi en Rose. Así que nada, nos despedimos. ¡Chao!